Estamos ubicados aquí en Avenida Portugal 1163, estamos a media cuadra de Avenida Mata hacia el sur y siempre hemos estado aquí. Nos facilita de alguna manera, hemos tratado de irnos un poco más arriba, qué sé yo, pero nosotros trabajamos con todos los sectores de la población, entonces estamos en un punto equidistante, o sea, un día estamos en La Pintana, otro día estamos en Las Condes, otro día estamos en Pirque y otro día estamos en Ferronavia. Comercializamos, vendemos, buscamos productos para la discapacidad. Todo tipo de ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, andadores, bipedestadores, todo lo que significa material de rehabilitación, ayudas técnicas para la vida diaria, para el quehacer diario, para el baño, soluciones para el interior del hogar, soluciones para el desplazamiento, soluciones para el traslado y la manipulación de pacientes que están postrados, orientado hacia la discapacidad. El rubro es porque yo nací en una casa donde ya mi papá era parapléjico y tenía una fábrica de sillas de ruedas a la cual se dedicó siempre. Entonces, el rubro lo elegí desde que nací. O sea, nací en el mundo de la discapacidad. Tenemos un servicio técnico, un taller con servicio técnico donde reparamos las sillas, tanto las sillas y el material que nosotros despachamos, tanto las sillas manuales como las electrónicas. Tenemos una bodega desde donde despachamos. Cuando se inició el tema del portal, lo encontré maravilloso. Lo encontré muy bueno. El poder tener acceso desde cualquier rincón de Chile, el más recóndito, tiene acceso a cualquier proveedor que haya en cualquier lugar también recóndito a lo largo de todo el país. Uno diariamente entra en el portal, sale publicada todas las licitaciones que están dentro de tu rubro, que cada vez son más grandes, o sea, los rubros que tú vas poniendo, de repente te puede aparecer una solicitud de algo que viene por un rubro que a lo mejor no tiene nada que ver con el tuyo. Uno relacionaría, qué sé yo, salud, discapacidad, pero por ejemplo lo que os hablaba inicialmente de las ayudas técnicas para los baños, te pueden salir pues por construcción, porque alguien construyó una escuela o construyó un hospital o construyó un, qué sé yo, un centro de lo que sea y necesita un baño especial para discapacitados y a lo mejor por ahí te puede llegar. Cada vez estamos aprendiendo todos, tanto los proveedores supongo como los organismos que solicitan, entonces nos vamos al grano. Antiguamente cuando participabas en una licitación pública tenías que ir a comprar las bases, llevar una cantidad de papeles, irte cuando abrían las propuestas estar presente, y a lo mejor estar presente significaba estar en Temuco presente cuando abrían esa propuesta. Eso cada vez se ha ido simplificando más. En el caso, por ejemplo, de los niños, no se pueden llegar a imaginar lo gratificante que es cuando ves a un niño con una discapacidad muy severa con su carita feliz. O sea, eso compensa todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo es una sensación de gratificación inmensa, de mucha felicidad.